Hello, hello. Night. Okay, I'm ready to start with this class. Esperemos a los compañeros, ahí vienen ya. Hello, Good evening. group. Hello, class. Good evening. ¿Cómo están? Are you happy today? Are you sad today? Are you ready? Going great. You're doing great. Amazing. Really happy to hear that. Okay, ya vienen llegando sus compañeros. ¿Qué nos tiene Juan ahora? Candies, ¿qué son esos? ¿Qué te...? Chips. Wow, Me delicious. regalaron esto, pero solo de verlo sé que está chiloso, mejor no. Sí, yo soy mala para la comida picante, spicy food. No No, yo sería sí me una gusta el buena picante, pero mexicana. no, a mí sí me gusta el picante, Sí, pero okay. ahorita no. Not Ay, today. Hola, Dagna. Hola, ¿cómo están? Ya veo también a Esther, Abigail, Catherine, Stephanie. hola, teacher. Hello, Eva. How are you? Hoy, Bien, teacher, hoy. yo ya me voy a conectar. Ahorita voy a estar de oyente, solo llego a mi casa porque voy Vale. manejando. Gracias. No se preocupe, con cuidado. Gracias. Ok, ya somos cuántos. 11. Somos 11. Faltan todavía unos cuantos. There we go. Ya son. Sí, no, 10. Quiero ver. 12, entonces. Vale, yo creo que ya podemos empezar, ya somos 11. Gracias chicos por la puntualidad. Aquí estamos. Are you ready? Because I'm ready. ¿Cuál cansancio? Aquí no hay cansancio. Más que es jueves, today is Thursday. Le voy a dar libre un par de días, así que aprovechemos esta clase. So, class, ¿qué hemos estado viendo? Hagamos un repaso desde el Monday, Tuesday, and yesterday's class. What is the main topic? Ese Yes. statement, Ajá, los statements. affirmative, There we go, negative, Dagna. interrogative. Yes. Los interrogatives aún no los hemos visto. Toca ahora. No. Interrogatives, pero muy bien. Yes. Hemos visto la pronunciation of regular verbs. Pronunciation. Pronunciation, ¿ah? ¿Qué más vimos? Pronunciation. Pasar de oraciones positivas a negativas. Ajá, eso sí lo vimos, muy bien. ¿Qué auxiliar ocupamos? Dire. Ah, muy bien. Sí. Did and didn't. Ah, el did lo vamos a ver ahora porque es para preguntas. Bien, clase. Let me present the topic from today's class. Ya vamos por la clase número, miren, class number 12. Significa que el otro jueves se acaba el módulo. Qué rápido. Class number 12. And we are going to finish with section number 4. In today's class, we are going to have interrogative statements. Ayer no terminamos con esta parte. Entonces significa que nos queda para ahora los interrogative statements. Preguntas, hacer preguntas. Este es un ejemplo, miren, de un interrogative statement. Did you have fun? Empecemos porque la clase a veces no ajusta una hora, pero vamos, aprovechemos los minutitos. Look what we have here. Same information as yesterday. Ahí The same 10 examples. Identifiquemos, number one. déjalo. ¿Qué Estoy tipo de statements son y en qué tiempo están? Tell me, bien. class. ¿Puedo estudiar Yes. allá? No, Ajá. ¿Son negativos? ¿Todos llévate. esos son negativos? Yes, no. Todos son Okay. negativos. No. Pasado. Okay. Ah, no, No. ya hay un paso, ya hay Todos uno. están en pasado. En Pero paso. es positivo. Ah, Muy pues sí, bien. todo. Todos están en pasado, pero ¿son affirmative or negative?
Affirmative. Muy bien, Affirmative. that's alright, affirmative. Todos, todos, todos. Let's check what we have here. Dice la regla que necesitamos seguir que para hacer un interrogative statement, I need to have the auxiliary did at the beginning. After that, I am going to have the subject plus the verb in the base form. O sea, no se va a conjugar. And I am going to have a complement plus the question mark because it's a question. Question mark. Otra vez. Did plus subject. Plus subject. ¿Cómo decimos más en inglés, Clara? ¿Cómo se dice más? Plus, Plus. plus, Esto es lo que estoy diciendo. Plus, plus, más. plus, oh, Así se pronuncia plus, para que aprendan a leer la fórmula correctamente. Did plus. Continue. Plus there. verb in the base form. Plus, Plus we're in the base complement. form, Continue. plus Plus question mark. Plus complement, complement. plus In the base form. ¿Y cómo digo signo de interrogación? How do I say that? No sé, teacher. Question mark. Question. Question, question. Esta palabra puede ser difícil de pronunciar. Question, question. Incluso a mí me cuesta por mis brackets. Question, question mark, question mark. Yes, a mí me da problemas por los braces, los brackets. Question, question mark. That's it. Yes. Question mark. Vale, entonces, habiendo dicho eso, la número uno quedaría así. Auxiliary. Did. Question ¿Qué le sigue? What is next? subject. Who is the subject? I graduated. I. Okay, the El verb in the base sujeto form. de Así, like this. graduado, no, Ah, me gradué no. en ¿Por su qué forma no? natural, Muy bien. ¿Qué le sigue? What porque is ya está next? el auxiliar, ¿viste? That's alright. Muy bien. Así me gusta que manejen la información. From high No. Co. school. ¿Y qué le hace falta al final? El signo de interrogación. That's Question mark. alright. Question mark. Question Question mark. mark. Question mark. Question. Okay, number two. ¿Cómo queda la número dos? Number two. Did Did. she Did she Sí. Study. study Yes. In in the. the library at Ajá. the In library? the library. Number three. Did they Did watch they a watch movie a movie yesterday? Movie. Yesterday? Okay. Number four. Did Did we we work not work? yesterday? Late yesterday. Okay. Go down. Okay. Just give me a second. Tiene otra question. Vaya. Si tenemos preguntas, creo que esto lo vimos ya en módulos anteriores. Intonation. Muy bien, ya puedo conjugar el verbo. Ya sé que el auxiliar no me permite cambiar, pero ¿qué pasa con la pronunciación? The correct intonation. Escuchen y me dicen, if the intonation goes up or if the intonation goes down at the end. ¿Cómo le llamamos a eso? Era rising intonation or falling intonation. ¿Recuerdan haber visto eso? ¿Cómo leer las preguntas en inglés? Escuchen y me dicen si sube o baja la entonación al final de la pregunta. Did I graduate from high school? Did she study in Abajo. the library? Did they watch a No. movie yesterday? Ya sentí que va. Y los Baja demás, final. baja. Sube Eso lo al vimos en final el de módulo la 1. baja. Interrogación. Ok, Eso lo vimos en el escuchen otra módulo vez. 1. Did I graduate from high school?
Did she study in the library? Did they watch the movie yesterday? Sube. Baja al Sube. final. Baja. Sube o baja. Es que las preguntas debería terminar fuerte porque se supone que así se sabe que es una pregunta. Perfecto, es fuerte, pero muchas veces sube la entonación y en otras baja. Eso es lo que tenemos que saber. En este caso, did I graduate from high school? Did she study in the library? Did they watch a movie yesterday? La última palabra en conjunto con el signo de interrogación, Es lo que fuerte sé. y sube. O puede ser lo contrario, baja. En este caso, sube. Porque también vamos a practicar eso, intonation. Ok, number four. Hagamos la pregunta. Intonation, number four. Make the question, please. Number four. Did we work like yesterday? One more time. Did we work like yesterday? Very good job. Did we work late yesterday? And number five, the last one, please. Number five. Did you plan your birthday party? Aha, did you? Did you plan your birthday party? Did you plan your birthday party? That's all right. Okay. Look what we are going to do. Before we continue, let me point out some important information. Quiero que vean algo. El auxiliar did para preguntas. No importa el sujeto que yo tenga. Look, aquí tengo una pregunta con I. I have another one with she. Another one with they. We and you. No importa el sujeto que yo tenga, el auxiliar siempre va a ser did. Okay? And that's it. Okay. The verb is going to stay in the base form. Verbo no se conjuga. Graduate, study, watch, work, plan. And at the end, I'm just going to add the question mark, okay? And that's it. Eso es lo que debemos recordar. ¿Por qué? Porque ahorita van a ir a trabajar en grupos. You are going to complete this exercise. Please, with the help of your classmates, you are going to make interrogative statements. ¿Cuáles nos hacen falta? Number six, number seven, number eight, number nine, and number ten. Su trabajo va a ser hacer las preguntas, ¿ok? Siguiendo los ejemplos que acabamos de tener. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear what we are going to do? Yes. 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 Ok. Vamos a ir, voy a andar ahí en los grupos. Si necesitan hacer preguntas, voy a apoyarles. Here we go. Les envío WhatsApp ahorita la imagen. Y para los que... Kevin me está diciendo que está de oyente, puede quedarse aquí en la sala principal, no hay problema. Janet los demás, también está de Janet, oyente. ¿Verdad? Está de oyente, quédense aquí en esta sala, los demás sí, interactuemos con los compañeros. Vamos. Here we go. Go class, go and check WhatsApp as well. Ok. Ah, sí, es verdad, Janet, muy bien. A mí siempre me dejan sala principal, le doy unirme y Ajá. siempre aparezco aquí. ¿Y qué ¿Por qué será? será? Probemos con la cámara apagada, tal vez. Voy a otra vez. Ok. Let me send you. Vamos a enviarnos a la 3. Ok, tal vez ahora sí. Try, please. Teacher, yo me salí porque no había nadie en mi sala, solo yo solita estaba.
Ahí va, Fabi le envió la 3 otra vez, no se preocupe. Fabi, Fabi. Fabiola, no, a la 2. Try with number 2. Teacher, póngame otra vez que apreté algo. Ok, Fabi. Vaya, le envío a la 3, pero luego a la 2. Está bien, teacher. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Go with your classmates. Juan Carlos, sí se pudo, ¿no? What's No, teacher, yo sola estoy siempre. going on? Hola. Y yo hablando y el micrófono apagado, por Dios, algo dundito. Me unió a la sala 3, pero me volvió a sacar. Vaya, okay, hoy sí, nos voy a enviar a la sala 2. A Ok. Fabi, vamos a la sala 2. Go, please. Bueno, go please. Yes. Sí, dirigí yo. Jump to Did bed. John, sí. Did John play soccer yesterday? Did John play soccer yesterday? Don't play soccer. Yes. Did the kid enjoy Enjoy. eating ice cream? I see ice cream. Did the kid Did enjoy eating ice enjoy cream? ice cream. Number 10. Mm-hmm. Did it stop raining? Yes. Morning. Did Empiezo yo. Empieza usted si quiere. Okay. He talked about his girlfriend. He talked. La seis. Permítame. Ah, okay, la C está viendo en solo. Entonces sería did take about his friends. Y Did la he? número Sería he did he. did he take about his friends. Okay. La número 7 sería he jumped on the bed o Did he jump on the bed? la número 8. Okay. Sí. John played soccer yesterday. Did John play soccer yesterday? Okay. The kids enjoyed eating ice cream. Did the kids enjoy eating ice cream? Eating ice cream. It stopped raining. Did it stop raining? Okay. Quiero ver. Great job. Questions about this exercise? Ya terminamos, pero las estamos repasando. Vaya, muy bien. Ya las ¿Quieres que? escribieron. Sí, la última 6. ¿Quieres que le digamos unas cuantas? Okay, yes. Solo
¿Verdad que solo es que esa palabra de great, de graduar, cómo que se dice? Ah, muy bien, muy bien. Graduate. Lo que pasa es que tenemos esa palabra en español también. Graduarte, dicen. Pero no es. Graduate. Graduate. O sea que ahí tengo que decir, I graduate from high school. Si es afirmativa, sí. I graduate. Mi mamá ajá, en el pasado. ¿Pasado negativa o en forma de pregunta? Did I graduate? No, aquí lo tenemos negativo nomás. No, aquí graduate. Lo tenemos. Ajá. So, did I graduate? Ah, ok. I graduate. Sí, dale, esa palabra. Bueno, muy bien. Did I graduate? Ok, si ya terminamos, nos vamos a la sala principal. Ahí la vamos a revisar. Great, chao. Ok, amazing. Vamos a revisar los otros grupos. Okay, time to come back. Let's wait for your classmates. Because I need to check the attendance list. How was this exercise? Was it easy, difficult to understand? Easy, yes. Estuve, creo que en dos grupos nada más. El grupo de Esther y el grupo donde estaba Dagna. Sí, los escuché muy seguros. Okay, let me check the attendance list right En mi now. Grupo habían cinco y nadie habló. Class, ¿por qué me dejan solo ahí a Juan Carlos? Les da pena. Ya no. Me tienen miedo la presencia. Tienen miedo. Muy bien, vaya, vamos a ver, grupo de 9 a 10. No vayan muy agresivos, de seguro. No, no, para nada. Yo soy un amor. Vamos a ver, Brenda Yasmín Reyes. Brenda Yasmín Reyes. Present teacher. Ok, Brenda. Dagna Lizette Rocha. Present teacher. Ok, excelente. Esther Abigail Rivas. Present. Ok, Abigail Evangelina Yamilet Flores. Evangelina, she's here, right? Estará por aquí, Evangelina. Creo que ella fue la que dijo que iba de camino. Pero sí, aquí está, es verdad, de camino a casa. Fabiola Pamela León. Present, teacher. Ok, Fabi. Fernando Manuel Molina. Present, teacher. Ok, Fernando. Gabriel José Hernández. Present, teacher. Okay, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Janet del Carmen Carranza Portillo. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson. Creo que Janet dijo que iba a estar presente, teacher. Janet también, ¿verdad? Janet dijo que iba a estar. Pero fue en WhatsApp que dijo, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, en el grupo de WhatsApp. Sí. Vale. Juan Carlos Maravilla. Presente, teacher. Ahí está, que le tienen miedo, dice. Catherine Stephanie Melgar. Present. Present. Excelente. Catherine Stephanie López. Present, teacher. Ok, Stephanie, Kenia Yamilet Pérez. I am here, teacher. Ok, Kenia, Kevin David Quijano. Kevin David Quijano, ahí está, ahí lo veo conectado. Ahí está Kevin. Kevin Josías Flores. Presente. Ok, Kevin Macías, there you are. Laura Concepción Mena. Present. Ok, Laura. Omar Alberto Chacón. Presente, dicho. Ok, Omar. Susana Yasmín Saldaña. Susana Yasmín Saldaña.
Virginia Stephanie Escobar. En Yanni Carolina Cortés. Ok, ¿alguien que no haya podido responder a tiempo? Yo no oí, teacher. Ah, ok. Pero sí, ya le pusimos ahí la asistencia. Gracias. Por ahí veo a Jefferson. Jefferson Alexander. Ahí está conectado. Vale. Vamos clase, vamos a chequear qué respuestas traen del ejercicio. What you got from this. Number one, did I graduate from high school? Pero vamos a chequear la entonación más que todo. Intonation, number one, Dagna, go ahead please. Did I graduate from high school? Ok, solo vamos a repasar esta. Graduate. Okay, one more time. Did I graduate from high school? There we go. Excellent pronunciation. Next one. Number two. Esther, please. Number two. Did she study in the library? Okay, library. One more time, please. Did she study in the library? Great job, amazing. Juan Carlos, number three. Comiendo las chips, ya lo vimos. ¿Quién está comiendo en clase? Me van a sacar de clase. No, no la van a sacar. Tiene que traer vale. Chips para todo. Number three. Mañana hay clase, number three. Ah, sí, es cierto. Pues, lo siento, se lo perdí. Okay. Did they watch a movie yesterday? Great job and great intonation. Number four, Catherine Stephanie López. Okay. We worked late yesterday. One more time, please. Esta era. ¿Sí? La cuatro me dijo, ¿verdad? Ah, okay. La que está ahí, la última. Sí, sí. Ya. Did we work late yesterday? Great job. Kenya, are you ready? Number five, please. Did you plan your birthday party? Great intonation. Stephanie Melgar, please. Go, please. Did he talk about his girlfriend? That's all right. Omar, continue, please. Number seven. He jumped on the bed. Great intonation. Sigue. Kevin Josias, go please. Number eight. Hola. Okay, leamos la pregunta, la número ocho. Read, please. Just read. Teacher, solo que iba a estar nada más de oyente, porque como estoy trabajando a la vez. Okay. I'm sorry. I didn't remember. Vaya, volunteers, entonces. Volunteers for this one, number eight. Did John play soccer yesterday? Oh, great intonation. Next one, number nine class. Cualquiera de la clase, number nine. Did the kids enjoy eating ice cream? Excellent. And the last one? Did it stop raining? Wow, amazing. Ok. Antes que nos movamos a la otra parte de la clase, hacemos la recapitulación. What do we need to know about making interrogative statements? Number one, you need to remember that we are going to have the same auxiliary. It doesn't matter the subject that we have. Number two, tienen que recordar que podemos usar no solo pronombres, también puedo usar in this case the name of he, in this case John. Puedo usar también nombres propios. Mm-hmm. I can also have like this one, an example like this one, the kids. ¿Qué sería ellos? They. Los niños, los chicos, los niños.
chicos no señor. Y el auxiliar, lo mismo. No olvidemos, the verb is going to stay in the main form, in the base form, I'm sorry. Y el question mark es lo que tenemos que recordar cuando hacemos preguntas. But class, if I have a question, what does it mean? Si tengo una pregunta, ¿qué espero obtener al final? El signo. Sí. No, si tengo una pregunta. Una respuesta. An answer. Did I graduate from high school? ¿Me gradué del high school? Entonces, ¿cuáles son mis opciones de respuesta? Yes, I did. Ah, muy bien. Ok, ya vamos a ver cómo respondo. Puede ser una afirmativa o negativa. Sí, es simple. ¿Sí? No. Did she study in the library? ¿Será que estudió en la biblioteca? Yes, I did. No, I didn't. ¿Puede ser yes? No. Va, tranquilos que ya van, al final van a saber cómo responder. Did they watch a movie yesterday? ¿Será que vieron una película? ¿Puede ser sí o no? Ok. No. Here we go. Miren, no es nada difícil responder. It's not that difficult. Creo que es una parte fácil. Miren acá. What do we have here? I have some examples of simple past yes, no questions. Number one, did you have a good summer? Yes, I did. And then I have a compliment, right? Number two, did you go surfing? No, I didn't. ¿Qué podemos observar acá? Tenemos que tener el cuidado. Cuando estemos utilizando o cuando veamos una pregunta con you, ¿a quién están dirigiendo la pregunta? This question goes to. ¿Quién le hace la pregunta? A nosotros. Lo primero que tengo que saber es a quién están consultando. O a ustedes, exactamente. En este caso, a una persona, a mí. Ok, veamos otro ejemplo. Did Martin like his vacation? Martin. If I replace this name, Martin, for a pronoun, which is the correct one? Si lo reemplazo por un pronombre. Look. He. Ya no pongo Martin. Pondría he. Ah, tenemos otro ejemplo. Martin and his sister. Si reemplazo Martin and his sister por un pronombre, ¿cuál sería? They. They. Ok. They. Número uno. ¿Qué más puedo ver acá? Affirmative. Yes, I did. ¿Por qué termina con el auxiliar? Porque me están iniciando la pregunta con un auxiliar. Con el auxiliar. Siempre la respuesta tiene que coincidir con la pregunta. El mismo auxiliar que se usa en la pregunta va en la respuesta. Miren acá, voy a... Ok, les pongo un ejemplo. Can I play the piano? Mi respuesta, ¿con qué auxiliar va a ir? Yeah. ¿Será que puedo hacer esto? Yes, I can. No, tiene que ser con can. ¿Por qué? Porque me están preguntando con can. Hagamos otro ejemplo. No, I can't. Or no, I can't. Do I play the piano? ¿Toco el piano? Yes. Yes, I. ¿Qué auxiliar? Yes, I do. Yes, I do. ¿Negativo? Do. No, I do. ¿Mira? Don't. Entonces, eso no lo olviden. La pregunta tiene que coincidir con mi respuesta. El mismo auxiliar. No importa si es el verbo to be incluso. Is she a good student? Tengo que responder con el verbo to be. Yes,
She means she is. Negativo, no, she is not or is. Is. Ok, para que no importa lo que me estén preguntando, yo sé cómo responder. Habiendo dicho eso, revisemos ahora el pasado, siempre el pasado. Look, les digo el sujeto y ustedes me dicen la forma afirmativa and then the negative form. Vamos, I, afirmativa. Yes, I did. Yes, I did, excellent. Negative. No, no, I don't. Right, vámonos con you. You, afirmative. Yes, yes, I did. Yes, you did. Yo escuché yes, I did. Otra vez, you, affirmative. Yes, yes, yes you did. Yes, all right. Negative. No, no, you didn't. Perfect. He, affirmative. Yes, yes, he did. Yes, negative. No, he didn't. Excellent. She, affirmative. Yes, she did. Negative? No, she didn't. No, she didn't. Great. It, affirmative. Yes, yes, I did. Negative? I did. No, it didn't. No, it didn't. Aquí lo repetí otra vez, pero aquí vamos con we. We, affirmative. Yes, yes, we did. Negative? No, no, we didn't. The last one, yes, they did. Yes, they didn't. Negative. No, they didn't. ¿Qué significa? No, they didn't. No importa el sujeto que tenga, puedo tener I, you, he, she, it. Si es afirmativo, did. Y si es negativo, didn't. No importa el sujeto que yo tenga. Ok, ¿qué más? Si se fijan, aquí me preguntaban con nombres. Martin and his sister. Pero para responder, usamos pronombres. Aquí no me está diciendo no. No, no. Martin and his sister didn't know. Porque tratamos de siempre ahorrar palabras, tanto al hablar como al escribir. Por eso es que usamos formas cortas. Didn't, ni siquiera decimos did not, se nos hace muy largo. Didn't, ese es el inglés, el ahorro de palabras está en todo sentido. So please, cuando respondamos, utilizamos pronouns. La agilidad para saber entonces, reemplazar nombres a pronombres, tenemos que practicarla, ejercitar, ¿ok? Questions about this. Preguntas de lo que he hablado ahorita. Questions about this explanation. No. Con el do es don't. Muy bien. El negativo es don't. Negative. Yes, okay. Don't. ¿Y con el can? ¿Cuál sería el negativo? Can't. ¿Mm? Muy bien. ¿Dónde está? No, ese me estaba preguntando ya con él, en presente, con do, don't. Pero ahorita estamos con el auxiliar en pasado, did, didn't, didn't. Okay, let's go back to this exercise. What are we going to do? Como tengo preguntas, doy respuestas. Hoy sí ya se da respuestas. Identifiquemos los sujetos. Who is the subject in the first question? Yo. English. I. Number two. I. She. How about number three? They. Number four. We. Excellent. Number five. You. Number six. She. Number seven. He. Number eight. John. John. He. Not John. He. Muy bien. Porque vamos a practicar las respuestas. Number nine. They. They. Muy bien. Sería they. Number it. Ten. It. It. Sí. Número nueve y no, ocho y nueve reemplazamos.
John, he, the kids, they. Okay, they. Ya identificaron. Okay. Number one, I make the question and you are going to mention the affirmative and the negative response. Empiezo con, let me see, que se me olvida quiénes están de oyente. Fernando, Fernando, no sé si está Fernando por ahí. Fernando. Sí. Vale. Are you ready? Ready. Okay. Did I graduate from high school? Affirmative. Yes, I did. Excellent. Negative. No, I didn't. Very good job. Fabiola, Pamela, are you there? I guess she's not. Janet de Carmen? No. She's not right there. Teacher, me habló a mí. Yes, are you there? Yes, Fabiola, Pamela. ¿Cuál me tocaba, teacher? Number two. Did she study in the library? Afirmativo o negativo? Both. Ambos. Affirmative and then negative. Sería... quiero ver, she, yes, she did. Okay, negative. No, she, ay, ajá, didn't. No, she didn't. Excellent, that's all right. Thank you. Omar, go please with number three. Did they watch a movie yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Excellent. Great job. Susana Jasmine. Number four. Present. Number four. Did we work late yesterday? Tengo gris. Really? Five, that is. Yeah, number four. Five? You. Five? How was that again? La puedo escribir. Sí, te estamos dando respuestas afirmativas y negativas. ¿Cómo sería para la número cuatro, Susana? Did we work late yesterday? Did we work late yesterday? Vaya, ayudémosle clase, ayudémosle. Don't worry, Susan. Yes, did, we did. Yes, we no, did. We or didn't. No, we didn't. Okay, Gabriel Jose, number five is for you. Did you plan your birthday party? Yes, you did. No, you didn't. Okay. O si nos están preguntando a nosotros, did you plan your birthday party? ¿Cómo lo haríamos, clase? Si yo le digo, yes, Gabriel, did you plan your birthday party? Yes, I did. Negative? No, no, I didn't. Excellent, excellent job. Very good job. Stephanie Lopez. Time for you to participate. Did he talk about his girlfriend? Catherine Stephanie Lopez, did he talk about his girlfriend? Okay, don't worry. Number six. Estoy perdida. Ah, sí, okay. Yes, no. Yes, he did. Yes, he did. No, he didn't. Excellent, amazing. Esther, go please with this one. Did he jump on the bed? Yes, he jumped. No. Okay, okay. Yes, he didn't. Ajá, negative. No, he didn't. Great job. ¿Vieron? Yo no corregí. Ustedes mismos se dan cuenta de que algo está mal. Excellent job, Kenia.
Go ahead, please. Did John play soccer yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Excellent. Amazing. Catherine, Stephanie, go please. La respuesta, ¿verdad? Yeah, did the kids enjoy eating ice cream? Okay. Yes, they did. No, didn't. One more time. Yes, they didn't. No, they didn't. Now it's okay. Dagna, finish, please. Did it stop raining? Excellent. Yes. Yes, it did. Ajá. Negative. No. No, it didn't. No, it didn't. Excellent job, class. Okay. Pausemos un ratito. ¿Cómo se sienten con este ejercicio? Hoy sí ya saben identificar qué respuesta tengo que dar. Yes. ¿Estoy yes. seguro si lo estoy haciendo bien o no? Yes or no? Yes, teacher. Yes. Yes. Because that is the purpose of this class. Saber de dónde viene la respuesta. ¿Por qué estoy ocupando esta respuesta? That is what we need to do. Okay. Claro. Y si queda claro, claro como el agua o como el chocolate. Como la... Like water, clear like water. Okay, so let's go to the platform. Ahora sí van a entender o vamos a comprender mejor the exercise that we have in the platform. We have one exercise right there that we are going to develop right now. Vaya, aquí está la plataforma, but let me go here. Ay, ay, ay. Esperemos que nos cargue ahorita. ¿Cómo están con la plataforma? La sección 4 está terminada ya. Did you finish? Escúchenme, pero yeah. Did you finish? Finish. ¿Cómo respondo? Yes, I did. Amazing. Ahí sí me responden bien. Did you finish? Es una pregunta. ¿Cómo se dice 100%? Yes, I did. 100%. Por ciento se dice percent. Percent. 100%. Percent, yes. Percent. Yes, I did. 100%. Muy bien. Vaya. La plataforma, quizá voy a dejar de compartir porque no me la carga así. Pero sí, vayan, en la plataforma tenemos section number 4, el último ejercicio de la section 4, aquí está ya. There you are going to find an exercise. Is this one. Vaya, ustedes son este grupo. This is your group. Okay, here we go. It's this one. Ahora, como ya saben manejar las respuestas, las preguntas, son ustedes quienes me van a dictar las respuestas. Acuérdense del orden correcto para hacer preguntas. Empecemos. Number one. Dos primeras me dieron la cabeza. Pero es porque no sabíamos, pero ahora sí ya sabemos cómo es la respuesta. Vamos, lo voy a escribir aquí. Viendo los videos se orienta uno y es más sencillo. Sí, estaba fácil. Yo me confundía en Nike porque ponía TH y es HT. Ah, that's right. Como mediodía y porque no me salían y porque no lo ordenaba de una forma y de otra y era por esas letras que las había muy puesto bien. Al revés. Ok, vale, díctenme la número uno. Go please. Did you watch television? Vale, primero night? Auxiliary. Did. Yes. Did. ¿Qué sigue? Subject. You watch. Verb. Watch. Television. Complement. Complement. Mm-hmm. Television last night.
television last night? Television last night. Okay, veamos, ¿es cierto? Did you watch television last night? Okay, number two. Le escribo acá porque si le doy clic al cuadrito ahí sale la respuesta. Number two. Did you have dinner? Verb, complement. Last night. Dinner or last night? Last night. Did you have dinner last night? Okay, let me check that. Okay. Continue, please. Number three. Let me erase this Auxiliar one. Number D. Three. Did you go to work? Okay. Did. Subject. Did you? You. Verb. Yeah. Go to. Go. Work. Go to work. Uh-huh. Complement work yesterday. Yesterday. Okay. Did you go to work yesterday? It's all right. And number four, the last one. Did they go to complement the movies yesterday? On Wednesday. Ya no veo. Vamos a ver si es verdad que se quedan. Did you go to work yesterday? Did they go to the movies on Wednesday? Look, that's amazing. ¿Qué se fijaron ahorita? ¿Será que yo les di las respuestas? No. No, yo solo escuché lo que me iban dictando y lo escribí. Entonces, clase, ¿qué podemos decir de este final de la última clase de la semana? ¿Cómo se sienten con el pasado? Que hay que graduarnos. ¿Se gradúan ya en el simple past? Graduémonos, dice. Yes. Estoy bien hundito, pasa mediodía. It's great. Okay. Vaya, fíjense que ustedes mismos se corrigen a esta altura. Si comparamos a la clase 1 con la clase número 12, ahorita ustedes están corrigiendo solos. Número 2. Están más seguros de la pronunciación. 3, ya saben identificar auxiliar, saben identificar qué es un sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento, porque ustedes me lo iban dictando, incluso diciéndome, ok, subject, verb, complement. Saben identificar ya todo eso. ¿Okay? Entonces, yo sí veo el progreso, vamos apenas clase 12, falta una semana. Next week, seguimos con el pasado. La siguiente semana nos queda finalizar con el pasado, pero tenemos un solo verbo y va a ser el verbo to be, imagine class. Una semana para hablar del verbo to be en pasado. Es un verbo especial que nos da problemas exactamente, o nos da mayor, creo que, trabajo. Pero hasta hoy no vimos, si se fijan, los verbos irregulares. We didn't have examples of irregular verbs. So that's why, to finish the class, I am going to present some examples. Quiero que vean acá que para los irregular verbs aplican las mismas reglas. Pero primero identifiquemos los verbos que tenemos acá. First, in the present, y los verbos que tengo en el pasado. Ok, number one, en la primera imagen, tengo el verbo do. ¿Cuál es el pasado de do? What is the past form of do? Did. Did. Ok, picture number two, I have the verb get up. What is the past form of get up? Got up. Ok, got up. According to the picture. In picture number three, I have the verb go. What is the past form of the verb go? Went.
Went. Bueno, lo voy a escribir con minúscula. Went. In picture number 4, I have the bird meat. What is the past form of meat? Meat. Meat. Met. 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 In picture number 5, I have the bird come. What is the past form of the verb come? Came. Came. And in the last picture, I have the verb have. What is the past form of the verb have? Had. Had. Okay. ¿Por qué se le llama irregular verbs? ¿Por qué son verbos irregulares? Porque cambia. Cambia. Miren, de do se pasó a did. Incluso hay una letra extra. De grab cambió a got up. De go pasó a went. No se parecen nada. It's not alike to the base form. De meet se pasó a met. Cambia pronunciación en escritura. Come in the present, came in the past. De have se pasó a had. Ok, entonces los irregular verbs son todos aquellos verbos que no terminan con ed, ninguno terminan con ed, que cambia la forma de escribir o la forma de pronunciar del presente a pasado. Ok, pero esta conjugación se usa cuando estoy hablando de affirmative statement. El verbo se va a conjugar con affirmative statement. Miren qué pasa si tengo un negative statement. Si tengo un auxiliar, ¿qué pasa? The verbo se mantiene en su estado natural. Se mantiene, no importa si es un verbo regular o un verbo irregular. Irregular. Lo mismo aplica. Okay. Look, I didn't do the laundry. You didn't get up. She didn't go. We didn't meet. You didn't come and they didn't have. Okay. Por eso es que no nos metimos a los verbos irregulares, porque aplica las mismas reglas del regular, solo que en este caso tenemos que recordar verbos irregulares. Ok. Questions para terminar la clase. Preguntas sobre lo que hemos visto esta semana. Questions. Yes, no. Comments. Preguntas, comentarios para finalizar. Let me listen to you. Piden que para esta semana hay que tener la sección 4 y la mitad de la sección 5. ¿Ya hasta qué día tenemos para? Tomorrow. Tomorrow morning. Mañana. Yes. ¿En serio? Yes. Si la 4 ya la completamos aquí en clase, así que no hay problema. Pero igual, si hay preguntas, ahí está el chat. Entre los compañeros veo que se han apoyado mucho en el chat grupal. Pues sí, yo pregunté y al final de cuentas nadie me respondió y a mí me tocó ver qué pasaba. Y me estoy dando... Yo lastimosamente lo vi cuando ya te habían ayudado. Yo le respondí, pero, sí, pero no, me no veía bien las letras. Usted. Ay, compañera, apóyense. Y yo dije, ¿por qué me sale mal? He ordenado de mil maneras y no... Sí. Si les pasa eso, miren, también ahí están los chicos que nos apoyan en el chat. Los que, en este caso, ¿quién los apoya? Ustedes, creo que ellos. Andy, pero tampoco Andy contesta, ¿verdad? Ahí en la Andy siempre nos dice, bueno. Pero ahí estamos, clase. Cualquier cosa, continuamos cuando. On Monday, have a happy weekend, happy Friday, practice your English. Thank you. And we are going to continue on Monday class. Thank you. It was a great class. Nos vemos en lunes. Bye, class. Good night. See you. See you Monday. See you on Monday. Bye bye.
Hello, my friends. Ya terminó. No, ya terminó.